Hola gente, hoy les voy a mostrar los acordes de este tema de Intoxicados, Niña de Tilcara, en esta versión adaptada para guitarra criolla, que les aclaro que es un tutorial basura. Para los que no saben, les explico a qué le llamo tutorial basura. Es un tutorial que no está ensayado, está muy improvisado. Este es un tema que me lo pidieron ayer y lo saqué hoy, así que no lo ensayé para nada. Y también es un tutorial basura porque no voy a hacer un cover como hago siempre, porque tampoco lo conozco mucho el tema. Realmente les aclaro que Intoxicados es una banda, igual que Viejas Locas, que no me gusta mucho, solo me gustan algunos temas. Para los criticones, porque otras veces he dicho que no me gusta una banda y me dicen, ¡qué careta que sos! Chúpenla, porque gustos son gustos, y a mí no me gusta mucho. Pero agradezcan que le paso los acordes. Y bueno, la cosa vendría a ser así. Voy a hacer solo un par de vueltas para que vean cómo es. Y después, al final le voy a explicar otras variables de cómo hacerlo. En realidad le voy a explicar ahora. Mira, el tema está hecho en cuatro acordes todo el tema. Lo que yo hice es agregarle una línea de bajo parecida a la línea de bajo de la canción, parecida, porque si no, haciendo solo los acordes queda medio vacío. Pero te paso ya a los acordes. Es un La menor, cejilla del traste 5, cuarta y quinta cuerdas en el traste 7. Después un Sol, cejilla en el traste 3, tercer cuerda del traste 4 y cuarta y quinta cuerdas en el traste 5. Con esos dos acordes hace una parte de la canción, que es esta. Buenos días, niña de Tilcara. Y después hace un Re menor, cejilla en el traste 5 sin pisar la sexta cuerda, no tiene que sonar la sexta cuerda. Segunda cuerda del traste 6 y tercera y cuarta cuerda es el traste 7. Después de ese acorde vamos a hacer un Do, que es cejilla en el traste 3 sin pisar la sexta cuerda y segunda, tercera y cuarta cuerdas en el traste 5. Yo lo hago con esta parte del dedo, piso esas tres cuerdas, la segunda, tercera y cuarta. Entonces, el tema, lo que hace la guitarra es esto, nada más. Buenos días, niña de Tilcara. Después, si vos querés, los podés hacer acá los acordes también. El La menor, segunda cuerda en el traste 1, tercera y cuarta cuerda en el traste 2, quinta cuerda al aire. El Sol, quinta cuerda en el traste 2, sexta y primer cuerda en el traste 3. El Re menor, primer cuerda en el traste 1, tercer cuerda en el traste 2, segunda cuerda en el traste 3, cuarta cuerda al aire. Y el Do, segunda cuerda del traste 1, cuarta cuerda del traste 2, quinta cuerda del traste 3. Esos son acordes abiertos, que es más fácil de hacerlo así y quedaría así. Buenos días, niña de Tilcara. ¿Cómo quedaría el tema agregándole una línea parecida a la línea de bajo que hace la canción? Sería así. Thank you.
niña de Tilcara. Si solo tendrás que estoy aquí. Ahí me equivoqué, en realidad duraba un poco más la parte del re menor y el do, la hice más cortita. Te explico cómo vendría a ser esto. Hacemos el la menor, damos un golpe. El rasgueo, gente, se complica mucho con los rasgueos, sobre todo los principiantes, para los cuales les aclaro que es lógico que tengan problemas para rasguear si hace poco que tocan, pero es ilógico que crean que le tienen que explicar al rasgueo dos para arriba, tres para abajo, uno para el medio y otro para el centro y otro para adentro. No, ustedes tienen que desarrollar el ritmo en la mano derecha, si sos zurdo, en la mano izquierda. Y el ritmo de esta canción es así, siempre empezás con un golpe para abajo. Mirá. Se dan cuenta que el acorde suena como cortado, eso es porque yo despego los dedos, dejo de apretar las cuerdas sin soltarlas totalmente, sigo apoyando apenas para apagar el sonido, ¿ves? ¿Se nota cuando despego la mano, cuando dejo de apretar las cuerdas? ¿Ves que deja de sonar? Si no, sonaría así. Pero como yo separo la mano, deja de sonar. Entonces les paso a explicar cómo es el arreglo de la línea de bajo. Hacemos el la menor, ahí vamos al sol y después de darle un golpe al acorde entero, a todas las cuerdas, hacemos sonar la sexta cuerda primero al aire, para lo cual tenemos que desarmar la cejilla. Le damos un golpe al aire y después la pisamos, volvemos a armar la cejilla y golpeamos solo la sexta cuerda que queda pisada en el traste 3 y después de ese golpe damos otro golpe en todas las cuerdas, o sea todo el acorde, entonces quedaría así. Ahí me equivoqué, pará, mira, vamos de nuevo. La parte del re menor y el do es muy parecida a la parte del la menor y el sol. Hacemos el re menor, ahora el do, un golpe en todas las cuerdas y después hacemos sonar la quinta cuerda al aire, después la pisamos en el tercer traste, le damos un golpe y volvemos a golpear todo el acorde. Mirá. Para pasar de nuevo al la menor, pisé la quinta cuerda del traste 2. Mirá, te hago toda la vuelta del re menor. Ahí me equivoqué.
solo desde que estoy aquí. Ahí me equivoqué de nuevo, esa parte del re menor y del do es un poquito más larga. Pero bueno, ahí tienen todos los acordes, gente, espero que les haya servido, nos vemos la próxima.